Hola a todos, hoy vamos a hacer un review y un unboxing de unos Adidas Pro Next, y el modelo como tal es el siguiente. ¿Qué te parecen a simple vista? El gran detalle visible para este modelo es que está dividido en dos. Por la parte interna, todo esto es liso, casi sin detalle, mientras que la otra parte está más gruesa y tiene más detalles. Vamos analizando una por una. La parte lisa solamente tiene estos pequeños agujeros y esa costura azul en zigzag, y esta otra que apenas es visible. Mientras que del otro lado tenemos aquí esta otra costura azul en zigzag, las tres rayas típicas de la marca en color blanco, y otra vez esta costura aquí en color azul. Las cintas son anchas aunque muy delgadas, y tiene este modelo 1, 2, 3, 4, 5, 6 agujeros para las cintas. El recubrimiento que se va hacia el interior es de color azul, igual o casi igual que el de la parte lisa. La información de las tallas se encuentra de un lado, aquí lo puedes ver, y la plantilla en color azul cielo con el logo y nombre de la marca en color blanco. Vemos que la lengüeta también es de color azul, y el sujetador como tal, aquí uno y aquí otro, tiene esa inscripción del nombre de la marca y estas líneas en color azul. Si lo hacemos hacia abajo, también vemos que esto es de color azul, las líneas que tiene aquí por dentro. Y en la parte del talón tenemos algo parecido a lo de la lengüeta, las líneas, nombre y logo de la marca y otras líneas aquí. La entresuela está dividida en dos, y cada una de ellas tiene un color distinto. Aquí lo puedes apreciar. Para ambos, el detalle también de la entresuela es que parece que está salpicada y pareciera que está sucio y te pudieran decir algo por ello. Sin embargo, el modelo como tal así es, con esas pequeñas manchas que parece salpicadura. Y la suela como tal, vemos que es de un solo color y está dividida en tres partes: la del talón, la parte media y la parte frontal, con una pequeña extensión hacia la parte media. Pero vemos aquí el sentido, el zigzag, de abajo hacia arriba, arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, igual arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, según tu apreciación. Y aquí tenemos el logo y el nombre de la marca. También en la entresuela tenemos aquí la inscripción Cloudfoam, que significa espuma de nube. Esto significa que, aunque el calzado es particularmente para hacer básquetbol y es muy duro, sobre todo en la parte de la malla en este color azul más oscuro, significa que es muy cómodo y ligero, y no tendrás ningún problema en realizar ejercicio con él, sobre todo básquetbol. Por el coronavirus no puedo salir a hacer ningún ejercicio con ellos, así que trataré de hacer ejercicio aquí en casa. Si no, además te dejaré unas combinaciones casuales y deportivas para que veas cómo se ven ya puestos. Si te gustó este modelo y este video, regálame un like, escríbeme tus comentarios, comparte el video y suscríbete para que no te pierdas mis próximos videos. Recuerda, quédate en casa, protege a los tuyos, protégete tú. Nos vemos en la próxima.